La Fórmula 1, amigos, ha llegado al mainstream. Es un hecho, ya estamos ahí. La Fórmula 1 ahora mismo, después de bastantes años de reconstrucción, de bastante trabajo de Liberty Media, podemos afirmar que es mainstream. No pasa nada. ¿Qué es mainstream, Fons? Soy un señor que no maneja tanto de lenguaje de internet. No te preocupes, yo tampoco manejaba, me fui metiendo poco a poco. Es muy popular, se ha masificado, hay mucha gente ya que le gusta la Fórmula 1 y no te confundas, amigo, eso es positivo. Por defecto es positivo, porque cuanta más gente vea lo que nos gusta, pues más tiempo durará, ¿vale? Yo soy de estas personas que le gusta saber que su cosa favorita pues va a tener más tiempo en retransmisión y que más gente puede disfrutar de lo que a mí me gusta. Pero este tipo de masificación, de llegada al mainstream, tiene sus pequeñas consecuencias negativas. Y son pequeñas, esto es lo importante, no pasa nada, tampoco es tan grave de lo que vamos a hablar, pero sí me apetece dejar clara mi opinión tanto como persona, como creador de contenido, como corporativo, por decirlo de alguna manera, de Fórmula Fons, sobre situaciones como algunas imágenes que vimos en el COTA y los abucheos. A Max Verstappen en este caso, pero me da igual que fueran a Max Verstappen, que sean los que hemos vivido en otros circuitos a otros pilotos. Voy a usar esta circunstancia, este contexto, para dar mi opinión general sobre lo que pienso de las personas que se gastan el dinero en su entrada, en ir al circuito y abuchear a un piloto solamente porque es que no me cae bien porque gana mucho, ¿vale? Ese va a ser el core de este vídeo. Así que, primero de todo, bienvenidos a Fórmula Fons. Muchas gracias por elegirme para ver otro vídeo más. Muchas gracias por suscribiros al canal. Ah, pero si yo no te lo suscrito, Fons, pues entonces a ti no te lo agradezco. Suscríbete primero y entrarás en este selecto club de gente a la que le agradezco que se suscriba al canal. Bien, vamos a hablar del COTA. Vamos a hablar de lo que sucedió. Vamos a empezar por los abucheos a Max Verstappen. Y recalco, abucheos a Max Verstappen. He leído a varias personas decir que no, estáis equivocados, los abucheos no fueron a Verstappen, fueron al gobernador de Texas porque es un tío polémico por no sé qué leyes de tal. Mira, la gente de la grada que decidió abuchear al gobernador de Texas cuando Verstappen salía al podio y cuando sonó el himno holandés, yo, permíteme que te diga una cosa, creo que al gobernador de Texas no le está afectando en exceso que abuchen el himno holandés, ¿vale? Si hubiera sido única y exclusivamente cuando el gobernador de Texas se acerca a darle el trofeo a Verstappen, hubiera dicho, uy, igual los abucheos son realmente solo a este hombre por X leyes que no conozco, la verdad, no manejo de política estadounidense, pero no, amigo. Abuchearon a Verstappen y no pasa nada por decirlo, y insisto, no es la primera vez que pasa y Verstappen no es la primera víctima de abucheos en Fórmula 1. Entonces, sí, abuchearon a Verstappen, ¿vale? Abuchearon a Verstappen. No, el que te diga que solo abuchea al gobernador de Texas se equivoca, está en los vídeos, vaya, eso quiero decir, ir a ver la ceremonia del podio, está pública, ¿vale? No hay que buscarla mucho, yo aquí no os la puedo pinchar porque me tiran el vídeo abajo, pero está, existe y es tan sencillo como contrastar, ¿vale? Verstappen fue abucheado en México. Se viene este fin de semana. Yo espero que de verdad no suceda. Sucederá. No pasa nada. No es culpa de los mexicanos. No tenéis culpa de nada y tontos en cualquier grupo social. ¿Por qué creo que la gente que abuchea en un circuito es idiota? Porque lo digo abiertamente. Creo que son idiotas. Creo que son idiotas porque no entienden nada. Y cuando no entiendes nada, generalmente puede ser idiota. Abuchear a un piloto porque gana una carrera, porque está ganando muchas carreras, porque te resulta tedioso ver que siempre suena el himno holandés al final de una carrera, es no entender de qué va la Fórmula 1. No estás entendiendo de qué va esta competición. No estás entendiendo los valores del motorsport. No los estás entendiendo. Y por eso creo que eres idiota. No estás entendiendo que aquí hay 20 personas jugándose la vida para entretenernos. No estás entendiendo que aquí hay 20 personas que en décimas de segundo se decide quién es más rápido que otro. No estás entendiendo nada de lo más básico de la competición, del respeto y de los valores que debe tener el ser humano. Porque los valores más antisistema que existen hoy en día son el respeto y los buenos modales. No es insultar a un piloto, o a un equipo, o a una nación entera. porque no te caiga bien. Yo sé que hay gente desde casa que cree que estar basado es insultar a todo piloto que no le cae un poco bien o basar su personalidad en alabar a X piloto o a X coche o a X equipo y criticar todo lo demás que se le acerca o pueda amenazar su burbuja. Pero amigo, no estás basado, estás solo, triste y amargado. Tu única felicidad reside cuando, destilando odio hacia algo, recibes el aplauso de otras personas como tú. Pero eso, amigo, no es estar basado. En serio, es estar solo, triste y amargado. No te hace más especial ni más guay abuchear a un piloto por simplemente, insisto, lo que hizo Verstappen en el COTA, que es ganar la carrera. Yo puedo entender que tú, en tu cabeza, puedas pensar que Verstappen está ganando carreras porque si, por ejemplo, e insisto, no quiero generalizar, no voy a caer en eso, no voy a decir los mexicanos sois, no, porque cada mexicano sois una persona individual, como cada español somos una persona individual, como cada castellano manchego, como es mi caso, somos una persona individual, ¿vale? No voy a generalizar con una nación para generar una guerra absurda, no es mi intención en este vídeo. Yo voy a señalar a los idiotas que en el podio durante el himno holandés abucheaban y cantaban Checo, Checo. Que eso no sois todos los seguidores de Checo Pérez, no sois todos los mexicanos. Son X cantidad de individuos individuales que estaban allí físicamente y otros tantos que lo aplaudían por redes sociales. ¿Por qué es absurdo abuchear a un piloto cuando gana una carrera? Porque no ha hecho nada mal Max Verstappen. Max Verstappen no ha ganado esta carrera con ninguna polémica de algo que sea realmente criticable. No ha ganado esta carrera echando a otro piloto de pista. Un poquito a Leclerc, pero no es el punto. No ha ganado esta carrera en una circunstancia que digas, wow, esto es para abuchear. Yo creo que los abucheos tienen cabida en Fórmula 1. Esto es importante, tienen cabida en Fórmula 1 en determinadas circunstancias. El Gran Premio de los Estados Unidos 2005 merecía los abucheos que tuvo. Los merecía porque fue un escándalo que se disputara aquella carrera. El Gran Premio de Bélgica 2021, no recuerdo ahora mismo si hubo abucheos, pero si no los hubo, tuvo que haberlos habido, por el circo que nos vendieron el domingo de tres vueltas bajo safety car y venderlo como una carrera completa. Esas son circunstancias en las que hay que abuchear, y hay que abuchear a los organizadores de la competición, a FIA y Fórmula 1 en este caso. Había que abuchear casos de pilotos, yo que sé, Michael Schumacher cuando deja el coche aparcado en la Rascasse en Mónaco para levantarle la pole a Fernando Alonso. Eso es también abucheable porque es ganar o conseguir un buen resultado en base a una actitud antideportiva, ¿vale? Por ejemplo, se me ocurre, eso es abucheable. Pero que un piloto gane porque ahora mismo es el que mejor forma está de la parrilla, como es Max Verstappen, aparte de evidentemente tener mejor coche, no da para abuchear. A nada que entiendas un poco los valores del motorsport, entiendes que todo lo que hizo Verstappen en el COTA, saliendo sexto y ganando como ganó, es aplaudible o mínimo para que al menos no abuches, ¿vale? Mínimo. Y si no entiendes esto, de verdad te invito a reflexionar si realmente te gusta la competición, si realmente te gusta la Fórmula 1, si es el hobby de la Fórmula 1 al que deberías dedicar tiempo y no buscarte otra cosa en la cual puedas vertir más odio y puedas hasta disfrutar más. De verdad, o sea, no te estoy echando, insisto, disfruta como quieras de todo en tu vida, ¿vale? Si quieres disfrutar de la Fórmula así, enhorabuena, quiero decir, tienes derecho a ser idiota, no te voy yo a estorbar. Pero reflexiona y piensa si realmente te gusta esto, porque si no entiendes estos conceptos tan básicos, es que estás perdiendo el tiempo, si es que va a haber otros hobbies que seguramente disfruten más. Y esto no va, por supuesto, de que no se pueda criticar pilotos. Yo critico pilotos, mi canal es de opinión de Fórmula 1, amigo. Claro que me dedico a opinar sobre el rendimiento de los pilotos y a veces uso un lenguaje más o menos exagerado porque mi objetivo aquí es entretener y divertir cuando es posible hablando de Fórmula 1. Creo que lo importante es venir a echarse unas risas, la vida ya es dura por defecto, como para que vengas aquí a Fórmula Fons y te dé yo una chapa para que te sientas mal o bien. Yo quiero que vengas, te entretengas y te eches unas risas a ser posible. Claro que la crítica tiene cabida, yo critico a muchos pilotos, pero nunca pierdo el foco del respeto que les tengo a todos y cada uno de ellos. Yo puedo venir aquí a decir que no me ha gustado el rendimiento de Checo Pérez en las últimas carreras, pero eso no quita que yo no valore el hecho de que Checo Pérez, en tanto que piloto de Fórmula 1 y piloto de Red Bull, es un talento de la parra, como todos los pilotos de la parrilla. Incluso Lance Stroll, que es el piloto que más critico porque me parece el más flojo de la parrilla, como he dicho muchas veces este año, pues claro que es bueno también, pues claro que es buenísimo. Que esto a veces es muy gracioso porque tú estás en Twitter y dices, madre mía, qué mala carrera de Lance Stroll, y llega Juanito37HD desde casa, desempolva un poco el teclado, lo limpia un poco porque tiene algo de mancha de pajas y te dice: si crees que es tan malo, ¿por qué no te subes tú al coche? Usa ese argumento que considera infalible y se va a dormir. ¿Sabes por qué no me subo al coche yo de Lance Stroll, Juanito37? Porque no me lo ha ofrecido Lawrence, ¿vale? Si no, sería mejor. Esa es la respuesta que quieres. ¿De verdad crees que yo me estoy comparando con Lance Stroll? Es que Internet es una cosa. Internet es una cosa. Me hace mucha gracia. La gente que usa este argumento, ¿no? Pues si crees que es tan malo, ¿por qué no te subes tú al coche? Pues porque no me han dado la oportunidad. Me dan 2 semanas y me pongo al ritmo de George Russell. Lo que pasa es que hay un boicot contra mí. ¿Esa es la respuesta que quieres que te dé? Pues claro que no me comparo con un piloto de Fórmula 1, pero hombre, ya que tengo un canal para hablar de Fórmula 1 y a unos cuantos parece que os gusta y por eso me venís a ver, permíteme el derecho de, al menos de vez en cuando, decir si un piloto me gusta más que otro o me parece más rápido que otro. O sea, de verdad, que vuestros argumentos infalibles, la mayoría de veces, son unas tonterías que no te las acabas. Tenéis que miraros eso. Tenéis que miraros eso. Pero bueno, me desvío del tema, que estamos con los abucheos. No me gustan los abucheos a ningún piloto. A ninguno, salvo en circunstancias en las que ese piloto haya hecho algo antideportivo y haya conseguido esa victoria por algo antideportivo, ¿vale? Ahí tienen cabida los abucheos, como insisto, casos como Indianápolis 2005 o casos como Bélgica 2021, eran totalmente abucheables. Pero que un piloto gane una carrera, gane muchas, como es el caso de Verstappen este año, y lo abuches porque te cansa, es ridículo. Y no es el único comportamiento ridículo que vimos en el COTA, ¿vale? No es el único. Esto es sobre el tema de los abucheos. Insisto, no me gustan a ningún piloto. La gente que abuchea pilotos simplemente porque son buenos y hacen bien su trabajo, sois ridículos. Te pueden caer mejor o peor, pero sois ridículos. Ojo, y la gente que abucheaba, por si acaso, porque lo veo venir, este hombre español está criticando. En España critiqué igual, y tenéis el vídeo, lo tenéis creo también en el Fonscast con Pedro Fermín Flores, critiqué y bastante los españoles que en Montmeló insultaron a miembros del equipo de Alpine y a Otmar Szafnauer. Lo critiqué porque me pareció igual de ridículo, que no va de nacionalidades esto, amigo, que no va de no os estoy criticando a los mexicanos, no os estoy criticando a los fans de Checo, estoy criticando a los fans que abucharon a Verstappen en el circuito y a los que lo han aplaudido por redes sociales. No os voy a englobar, sois muchos como para hacer un grupo genérico con el cual desahogarme, sería lo fácil. Hacer la falacia del hombre de paja, meteros a todos en el mismo grupo y generar un bando para tener más visitas y más interacciones. No voy a hacer eso. Entonces, os invito a que a mí no me recriminéis actitudes de españoles como si yo fuera responsable. A mí recriminadme lo que yo haya hecho mal, las cosas que yo haya hecho mal, las críticas que hayáis podido considerar desmesuradas, lo que sea, pero me criticáis lo que haya hecho yo, no lo que haya hecho Víctor, no lo que haya hecho cualquier otro streamer de Fórmula 1, cualquier otro creador de contenido de Fórmula 1, no lo que haya hecho un español en la grada en 2007, que hay alguna gente diciendo, no, pero mira los españoles en 2007, cuando fueron 5 idiotas que se vistieron de negro diciendo que eran la familia de Hamilton, ¿vale? No tiene nada que ver. No, yo no soy responsable de esa gente, yo no sé quién es esa gente. Igual que tú, amigo que me estás viendo desde Yucatán, ahora mismo, a lo mejor dices, pues este comportamiento de los fans de Checo Pérez en el COTA no me representa, no me gustaría que me criticaran a mí. Ese es mi punto, ¿vale? Yo voy a criticar a quien hace algo mal. A mí criticadme lo que veáis de mí. No me achaquéis comportamiento de tal y no pongáis en mi boca palabras que yo no he dicho. Porque vuelvo a recalcar que esto no va de pobre Verstappen, le han abucheado. No, no. Este vídeo va por todos los abucheos que han sufrido todos los pilotos durante los últimos años en circunstancias en las que no se lo merecían. Simplemente porque en Holanda abucharon a Hamilton, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Hamilton le compitió el mundial a Verstappen. ¿Cómo se le ocurre intentar ser más rápido que mi piloto favorito? ¿No? Es que es ridículo. De verdad, cuanto más lo pienso, más ridículo es abuchear a un piloto simplemente por ser bueno. Es que es ridículo, lo siento. Y tú tienes todo el derecho de abuchear, por supuesto, pero yo tengo todo el derecho a pensar que eres un idiota, ¿vale? Que te quede claro, tu libertad para abuchear a un piloto implica también mi libertad para pensar que eres idiota y que sobras en mi competición favorita. ¿Vale? Ese es el punto, que tu libertad no acaba solo en ¡ey, déjenme ser imbécil! Y no me lo digan, no, si eres imbécil, yo te voy a decir que eres imbécil, ¿vale? Y te voy a decir que sobras en mi competición, sobras en el motorsport, y sobras en los valores del motorsport, y no me meto en tus valores como persona, que son otra basura, ¿vale? Pero eso es otro tema. Es que Fons, eres muy políticamente correcto. Eso me lo han dicho a mí, ¿eh? Los valores, el tener de valor, el respeto y los buenos modales. Me ha costado a mí recibir críticas de gente diciendo que soy muy blandito y muy bien queda, cuando lo verdaderamente antisistema en la sociedad actual es ser buena persona y tener buenos valores. O sea, el valor de los modales y del respeto es lo que distingue a los hombres de los niñatos. De verdad, ser antisistema hoy en día es tener respeto, educación y valores. Mirad esto, vamos a hablar de esto. Este vídeo fue lamentable también del COTA, ¿vale? Y ya cerramos, quería hablarlo también. Creo que la reacción normal a este vídeo no es otro que el cringe. ¿Sabéis esta palabra de cringe? De sentirte raro, ver algo y decir, uy, qué violento, qué mal me siento. Lo voy a poner, ¿vale? Lo voy a poner y vosotros me decís qué sentís, ¿vale? Es lo que aparentemente parece una aficionada. No sé si de Lewis Hamilton, porque no es una camiseta blanca. A la primera vez que lo vi pensaba que era una camiseta de Mercedes, pero es una camiseta blanca. Por el contexto parece una aficionada de Lewis Hamilton, porque creo que esto se produjo en el momento en el que Hamilton adelanta a Norris, recriminándole en la cara a un chaval de McLaren el adelantamiento, como haciéndole el gesto un poco de John Cena, no lo entiendo, de bueno, pues adelantado mi piloto al tuyo, chúpate esa, ¿no? Sería un poco la traducción literal. Esto de verdad no me genera otro sentimiento que cringe y hasta un poquito de risa. Es bastante absurdo. Y ojo, tenemos solo este clip. Igual esta señora y este señor se conocen, son súper colegas, se están vacilando y un minuto después se dieron un abrazo, ¿vale? Tampoco quiero ponerme muy agrio a criticar este clip sin el contexto de si estas dos personas son conocidos entre ellos. Yo espero que sí, yo espero que esta señora en la grada no mirara a su izquierda y a su derecha a buscar un fan de McLaren para recriminarle esto. Pero no sé por qué me temo que este escenario tampoco es tan improbable, ¿vale? Que simplemente viera a una persona de McLaren y dijera, ¡ey, que mi piloto ha adelantado el tuyo! ¡Wow! Así os sentís, ¿vale? Cuando ponéis... Os centréis mucho en defender a vuestro piloto y no disfrutar de toda la competición al completo. Os sentís como esta señora, ¿vale? Así, así, así. Hasta hacer así. Os sentís... Sois esta señora, literal, ¿vale? Es muy gracioso, de verdad. Cuanto más lo veo, más gracia me hace. Este de aquí detrás está como también un poco agitando el brazo, pero lo de esta señora haciéndola así en la cara, que el otro también le está vacilando. Es que creo, de verdad, cuanto más veo el vídeo, luego me dejáis en comentarios vuestra opinión, por supuesto. Cuanto más veo el vídeo, creo que se conocen, ¿no? Porque incluso la cara de este también es un poco de, venga, que estamos de risa, no sé. Me hizo mucha gracia este vídeo, pero bueno, son comportamientos, insisto, que son fruto de la masificación de la Fórmula 1, que no pasa nada, que tiene más consecuencias positivas que negativas, que esto es más dinero para la categoría, que es mayor garantía de que esto va a durar más años, que no pasa nada. Vengo de ver Fórmula 1, yo he llegado a sentir miedo por el futuro de la Fórmula 1 y decir, uff, esto se va a pique, porque no crecían las audiencias, porque años como 2014 fueron un bajón espectacular. Yo he llegado a sentir miedo, prefiero que haya mucha gente ahora, aunque se cuelen de vez en cuando cuatro tontos. Pero desde luego quería dejar clara mi posición corporativa respecto a estos tontos. Y es que para mí no sois bienvenidos en la categoría. No pasa nada, todos entramos siendo un poquito más tontos. Yo cuando veía la Fórmula 1 de niño, recalco lo de niño, pues no era el que soy ahora. Yo en el año 2007 odiaba a Lewis Hamilton. Yo tenía 13 años y lo único que recibía de Lewis Hamilton es que era un niñato maligno que había venido a poner en peligro los mundiales del nano, ¿vale? Eso era lo que yo recibía con 13 años por los medios de comunicación y por la gente que hablaba de Fórmula 1 en aquel entonces. Claro, pues yo odiaba a Lewis Hamilton, no tenía herramientas para informarme mejor. A día de hoy existen infinidad de herramientas para informarte mejor y poderte generar opiniones más sosegadas de todo tipo de pilotos, ¿no? Al final, la clave de la vida es madurar, ¿vale? Tener madurez, ir desarrollándolo. Yo tengo ya casi 30 años, no tengo los 13 que tenía en 2007. Entonces, pues ya he madurado y ya más o menos soy capaz de distinguir que aunque un piloto me caiga mejor o peor, eso no me hace no saberle valorar como piloto, ¿no? A mí Esteban Ocon, por ejemplo, que es un caso de piloto que se le ha criticado mucho en España, es un piloto que, sin caerme especialmente bien, no sé si sería mi mejor amigo de la parrilla, valoro sus capacidades como piloto, me parece un muy buen piloto, y lo dije el año pasado, me pareció un muy buen piloto a pesar de todos los piques que tuvo con Fernando Alonso. Madurad, ¿vale? Mi punto de este vídeo, madurad un poquito y a funcionar, que la vida es mejor cuando eres un poquito más maduro. Cuídense, amigos, muchas gracias por verme en Fórmula Fons un vídeo más. Compartid este vídeo con aquel amigo que tengáis que creáis que no vive la Fórmula 1 de manera sana, o que considera guay abuchar a un piloto solamente porque es que es muy bueno y me aburre, es que es muy bueno, es que... Joder, Verstappen, está todo el día ganando, pues me da rabia, me enrabieto y lloro. Y disfrutad de la Fórmula 1, de verdad. Disfrutad de la Fórmula 1 porque... una vez la aprecias, una vez entiendes la complejidad de esta competición y lo bonito que es ver cómo distintos pilotos con distintas herramientas son capaces de luchar por según qué objetivos, creo que es cuando haces el clic y te enamoras de la competición, no de un piloto, dos y odiar al resto. Que no quiero decir que no podáis seguir la Fórmula 1 con claramente un piloto favorito respecto al resto. Yo la sigo así. A mí Fernando Alonso me gusta más que el resto de pilotos. Pero... aún así creo y recalco, y lo digo siempre en muchos vídeos, que es importante saber apreciar la competición y los valores del motorsport, ¿vale? Podéis suscribiros en Fórmula Fons, podéis suscribiros en mi canal de la plataforma morada, podéis seguirme en Twitter, podéis seguirme en muchas redes sociales. Os quiero mucho, cuídense.